Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprenderte. En Heladería Cuenca te presentamos helado premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Nueva semana de Cátedra al Aire, bienvenidos a todos. Estamos como hace 2 años, toda la semana, con los colegas aportando reflexiones, información, opinión. Hoy a mesa completa, con parte de nuestro equipo de especialistas. Y bueno, vamos a empezar con un tema muy delicado esta semana, que a nosotros nos teníamos intención de acercar información, y bueno, tenemos al especialista, Edith Terenzi, que siempre nos desburra con temas electorales, es la que más sabe en la provincia de Chubut sobre esto, y nos viene muy bien que podamos compartir con vos en esta semana el tema de, ¿y si se llega a renunciar Arcioni? ¿Qué pasa, Edith? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, gracias José por la bienvenida, por poder acompañar esta mesa. En realidad es muy buena tu pregunta y la instalación de este tema, sobre todo en la sociedad, porque en realidad es un tema que la clase política, si bien puede no decirlo en voz alta, pero lo está pensando, o en algún momento lo pensó. De hecho lo pensó cuando falleció Mario Das Neves, esto también estaba conversado, estaba previsto, y además la Constitución tiene los mecanismos de reemplazo, no solamente de reemplazo, sino también de sucesión. Partamos de una base, cuando se realizan las elecciones se elige Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Dentro del Poder Legislativo está el Vicegobernador, que pertenece a la fórmula del Ejecutivo, pero que ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados, y dentro de la Cámara de Diputados se establece una línea sucesoria que tiene que ver con la línea del poder. Es decir, en este caso, el gobernador es de Chubut Somos Todos, el vicegobernador obviamente también, o lo era, como fue el caso de Das Neves, y las autoridades de la Cámara de Diputados, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, en realidad tienen que ver con esa línea sucesoria. O sea, está todo previsto para que sucedan estas cosas como las que nos están sucediendo ahora. O sea, no estamos frente a una constitución confusa, ambigua. No, en absoluto. No, para nada. La constitución es clarísima, es muy clara. Si sucede algo con el gobernador de la provincia, que puede ser no solamente el fallecimiento, puede ser inhabilidad, claro, enfermedad o ausencia prolongada, que después se pueda reintegrar incluso al Ejecutivo, está previsto que el vicegobernador en principio lo reemplace. Eso es una cuestión de reemplazo. Y está previsto que se corra el mecanismo sucesorio dentro de la legislatura. Quien es vicepresidente primero pasa a ejercer la presidencia de la Cámara, el vicepresidente segundo se va corriendo, incluso entra en esa grilla de sucesión el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, que como es la comisión más importante de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, también entra dentro de la línea sucesoria cuando van desapareciendo algunos escalones en esta sucesión. Dicho esto, el vicegobernador reemplaza por inhabilidad, fallecimiento, enfermedad, ausencia prolongada, reemplaza al gobernador. Es el caso que estamos viviendo en este momento. Ya hubo un corrimiento de autoridades en la legislatura. Y fue exitoso, digamos. No se objetó nada, asumió como correspondía, funcionó el mecanismo. No hay nada para objetar. Es un mecanismo que está previsto constitucionalmente. Ahora, lo que sucede es, el clima político, social, económico de la provincia también tiene en vilo la figura del gobernador a cargo, que en este caso es Mariano Arcioni. No tiene una continuidad garantizada. No. Puede tenerla si él quiere, si puede. En realidad, si vamos a hacer una lectura política, José María, es como que está un poco viciado de ilegitimidad. No está legitimado ni siquiera por los propios, y ha tenido una pérdida de poder, que acostumbrados a los periodos constitucionales y a los gobiernos de Mario Das Neves, el poder de Mariano Arcioni está muy licuado. Sobre todo, y más con estas crisis, se continúa. Por eso lo tratamos al tema hoy. ¿Podría llegar en un tiempo a tener que ser reemplazado?
O podría agobiarlo toda la situación y que quisiera irse a su casa para estar un poco más tranquilo o recuperar su zona de confort. Bueno, el mecanismo de reemplazo de sucesión está previsto. Acá hay que separar el periodo constitucional en dos partes. La Constitución dice que se produce esta vacante de vicegobernador y gobernador en los primeros 2 años del periodo, antes de que se cumplan los 2 años, que ya sucedió, ya no sirve, pero está previsto que se vuelva a llamar elecciones. ¿Sí? El periodo es de 4 años, si el gobernador y el vice, por alguna cuestión, la que sea, desaparecen, en ese periodo se vuelve a llamar a elecciones. ¿Ahí sería solo para completar el mandato? Siempre es para completar el mandato. El mandato termina siempre en el 2019. Pero bueno, esto ya sucedió, o sea, ya no se puede hacer porque ya pasamos los dos años. Entonces estamos en la segunda parte de lo que establece la Constitución. Cuando faltan menos de 2 años, pero más de 3 meses, en el caso de que no hubiera una cefalía en la gobernación, se elige dentro del seno de la Cámara de Diputados. Chan. Ahora, voy a explicar primero lo de los 3 meses, porque si faltan 3 meses para terminar el periodo, en realidad es el plazo en el que se convoca elecciones. Habitualmente, antes de terminar un periodo, 90 días antes, se produce la convocatoria para iniciar el periodo anterior. Entonces, por eso está previsto esos 3 meses. O sea, tiene que faltar para completar el periodo menos de 2 años y más de 3 meses, que es el momento en este que estamos. La posibilidad de un nuevo gobernador surgiría ahí de una elección dentro de la Cámara, del seno de la Cámara de Diputados. O sea, un diputado de los que están hoy en ejercicio de su cargo puede ser electo gobernador. ¿Pero puede ser uno del bloque opositor o tiene que ser del Chusoto? Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. En realidad, y ahí también la Constitución establece dos alternativas. La primera, puede haber un candidato, puede proponerse un candidato, 2, 3, 5, los que sean. La primera votación es a mayoría simple. Es decir, el candidato que lleve la mitad de los votos, más uno. La Cámara tiene 27, uno se postula, se puede votar a sí mismo, tiene que tener por lo menos 14 votos en la primera votación. Imaginemos un escenario de, hay 5 bloques en la legislatura, imaginemos un escenario de 5 candidatos. Podría ser. Ninguno logra la mitad más uno de los votos, los 14 votos. Se produce una segunda votación y el candidato que gana es a simple pluralidad de sufragios. Es decir, si uno tuvo 7 votos y el otro tuvo 5, gana o es gobernador el que tiene la mayor cantidad de votos. ¿Y el segundo queda de presidente de la Cámara o no? No, eso después... ¿Otra elección? Eso, en realidad las autoridades de la Cámara ya están. La Cámara elige sus autoridades a principio de año, salvo que haya alguna conmoción y se vuelvan a elegir, pero en realidad las autoridades de la Cámara ya están. Ya hay un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo. Incluso alguno de ellos puede ser candidato a gobernador. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Puede haber 5 o 6 candidatos, puede haber uno. A lo mejor hay un consenso entre los bloques que eligen a un candidato y deciden todos apoyarlo, que me parece que es una buena alternativa. Sería el estilo Duhalde. Porque eso hablaría un poco claro, hablaría de consenso y legitimaría un poco más al gobernador que se hiciera cargo. Este es más o menos, así a grosso modo, el mecanismo de sucesión de la gobernación. Bueno, fíjense entonces que cada vez que elijamos gobernador, también fijémonos quién va de vice, ¿no? Sí, claro, sí. Porque viste que nunca lo valoramos y... Sí. Y bueno, esperemos que esto no suceda, que llegue el gobernador a término, pero si no, no hay confusión, Está bueno hablarlo, yo creo que no hay que tenerle miedo a tratar el tema, porque no, nadie está hablando de ser destituyente, pero bueno, la gente tiene que saber que hay un mecanismo de reemplazo y de sucesión que está establecido por la Constitución reformada del 94, que es muy limpio, es muy transparente y que tiene previsto que sucedan todas estas cosas. A ustedes dos le voy a preguntar, Bruno, también que estás en el tema legislativo, ¿cómo ves esta posibilidad de quién podría ser candidato si hubiese que dar esta elección? ¿Y qué está pasando en la Cámara en esta semana? Bueno, respecto al último programa que había participado, cambió el panorama en la legislatura. APEL acordó un aumento del 8%, por lo que se habilitó nuevamente las sesiones que estaban paralizadas. El bloque del Frente para Victoria le dio curso legal a una propuesta
de la Mesa de Unidad Sindical, compuesta, bueno, entre otros personajes, por Goodman y Ompanera, que propone una nueva ley tributaria para los sectores productivos de la provincia. Espera ahí, porque Edith sabe mucho de esto y yo le quería preguntar a los dos. ¿De dónde sale ese 8% de aumento para los trabajadores legislativos? ¿De qué caja? ¿Quién dispone de esa posibilidad, dado que la provincia no le está dando el 8 a nadie? En realidad, y esto lo explico por como empleada legislativa, yo tengo, bueno, estoy a punto de jubilarme, tengo sí. 28 años de antigüedad como taquígrafa en la Cámara de Diputados. Ese 8% es un resto que faltaba cobrar de la paritaria del año 2017. Es decir, la paritaria estableció una pauta salarial para el primer semestre y estableció un 8% para el segundo semestre del 2017. Ah, no es aumento nuevo. No es un aumento nuevo más. No tenemos paritarias este año. Lo que va de este año no hay paritarias. No hubo, y es decir, se reúne la comisión paritaria, pero no hay discusión de salarios. El 8% corresponde al resto de la paritaria, o sea, el segundo semestre del 2017. Y con respecto al presupuesto y de dónde sale, legislatura tiene su propio presupuesto, que está aprobado, y este 8% está previsto en el presupuesto, anterior. O sea, ahí no hay conflicto. Que haya dificultad en el envío de fondos desde economía a legislatura para cubrir lo que está presupuestado, eso es otro tema. Seguro. Pero lo que está presupuestado, este 8%, quiero decir, forma parte del presupuesto y de los recursos propios del Poder Legislativo. Bruno, en la legislatura nos estabas contando que hay una ley que presentó ¿quién? La Mesa de Unidad Sindical. ¿Qué sería? El Ejecutivo, en un momento de esta discusión que hubo entre el Ejecutivo y los gremios, planteó, bueno, ¿por qué los gremios no plantean una solución, ¿no?, al problema? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen ellos, no? Y bueno, y redactaron una ley con Dufour, proponiendo un mayor tributo a los sectores productivos de la provincia. Es decir, vos me estás queriendo decir que la unión de todos los sindicatos se juntaron para decir, queremos aumento, les proponemos... ¿De dónde va a salir el aumento? ¿Y de dónde va a salir? Bueno, ¿cuáles son los sectores productivos de la provincia de Chubut? Aluminio, de Aluar, la energía eólica, el petróleo, la ganadería y la pesca. Esos son los 5... núcleos de donde se extraería la plata para el aumento a los estatales. Más impuesto a los privados. Más impuesto a los privados. ¿Y es alto el aumento? ¿Es bajo? ¿Chiquito? Y depende de la rama productiva, ¿no? Pero, por ejemplo, al juego se le aplica un 15% de impuesto. Suena bastante. Suena bastante. Sobre todo porque ya vienen aplicándose, ¿no?, impuestos. A la energía eólica, por ejemplo, se propone un 5% por cada kilowatt producido. Pero hay una ley nacional que dice, te iba a decir, que la energía eólica o la energía renovable no puede ser sujeto de canon o de impuestos, de tributo. Además hay otro conflicto legal, que es que esta propuesta de la Mesa de Unidad Sindical se contradice con la ley de hidrocarburos, ¿no?, que es la ley 17.3.19. que fue sancionada en el 2014, bueno, en el gobierno de Cristina, ¿no? O sea que se choca con un montón de leyes. Claro, las regalías petroleras es una depende de nación cobrarlas, ¿no?, no de las provincias. Y de hecho ya se han puesto las regalías petroleras como garantes de los créditos que ha pedido Bussi en su momento, el de 300 millones de pesos, de 300 millones de dólares, y el que pidió Das Neves en el 2016 de 600 millones de dólares. Ya se pusieron como garantes de las regalías en esos créditos. Una vaca que ya no está, da mal leche. Está hasta ahí, digamos. Y exprimida. ¿No? ¿Y vos qué pensás del consenso legislativo que van a tener estas iniciativas de nuevos impuestos para darle a los estatales? ¿Qué se ronronea en los bloques? Y lo que se vio, y se engancha con lo que hablamos el programa pasado, es que usted me había preguntado si Arcioni tenía bloque propio, ¿no?, y si los diputados le respondían. Bueno, a partir de esta ley se vio una alianza momentánea entre lo que es el Chubut Somos Todos y Cambiemos, ¿no? Por lo menos en el sentido de que no bajaron a sesionar cuando la Mesa de Unidad Sindical lo pidió y de hecho llegó la... ¿Quién bajó? ¿Solo el Frente para la Victoria? Solo el Frente para la Victoria. Hubo un cierto respaldo del gobernador, por lo menos en lo que conlleva esta ley. Edith, ¿cuántos diputados conserva el Frente para la Victoria hoy en estas crisis? ¿Cuántos bajan?
Y al Frente para la Victoria se le desmembraron, por ejemplo, ellos tienen la primera mayoría, son 16, ayúdame a hacer los números porque sí, no lo tengo 16. Presente. Se fue 16. La gente de McCarthy. Se fueron tres de McCarthy que formaron el grupo de Frente de Agrupaciones, Di Filippo y Bruscoli formaron el Convergencia y Torres Otarola juntos por Chubut, o sea, se le fueron seis. Quedan 10 firmes. Quedan 10. Igual es un bloque grande, a pesar igual, de la crisis. Igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta ley... hay diputados de extracción sindicalista petrolera, como es el caso de Gómez, que probablemente tampoco acompañe ese proyecto. No, de hecho amenazaron que podía haber una movilización petrolera el día de la sesión. Claro. En contra de la ley. En contra, y que confrontaría con la movilización de los estatales. ¿Y tu opinión personal cuál es sobre esto? ¿Hay que seguir cargándole tintas al sector privado para aumentar a los estatales? No, por supuesto que no. Bueno, de hecho la compañera quizás hable del desempleo juvenil, ¿no? en la provincia. Y si bien los estatales de la 1982 cobran poco, y eso todos lo sabemos, pero hay sectores en la provincia que están más necesitados que los estatales. Y me estoy refiriendo a los que trabajan en negro y a los que no tienen empleo. Quizás si se hace un aumento de los impuestos a los sectores productivos, quizás esa plata tendría que ir dedicada a la gente que no tiene trabajo. Diste el pie perfecto para que Estefanía nos ayude a pensar. Hoy la invitamos porque tuvimos un baldazo de agua fría con los datos de desempleo. Estefi, ¿qué está pasando? Según los últimos datos del INDEC, en la provincia de Chubut subió un 12,5 el desempleo. Pero como mi columna es de juventud, me voy a enfocar en la juventud. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a los jóvenes? ¿Por qué no consiguen trabajo? Bueno, es bastante complejo el desempleo de la juventud. Hay varios factores que lo afectan, como por ejemplo, el dejar de estudiar para ir a trabajar, después no poder seguir con los estudios y volver a estar desempleado de vuelta, seguir una carrera universitaria, después salir a buscar trabajo y encontrarse con un panorama totalmente distinto al que pensó cuando empezó la carrera. Los salarios no son los que pensaba, el trabajo no era lo que pensaba, lo que vuelve a que los chicos vuelvan a estudiar y se dediquen a juntar títulos y no a seguir trabajando, lo que después en un futuro lleva a que se vayan atrasando los proyectos de vida, formar una familia, conseguir una vivienda, un trabajo estable. Son varios factores los que lleva al desempleo y genera más desempleo todavía, porque hay la gente que no puede consumir, está generando desempleo también. Es toda una rueda que no para. Ahora, si vos tuvieras que pensar, ¿qué son los nini? Los nini son los chicos que no ni estudian ni trabajan. En la provincia contamos alrededor de 13.000 chicos que ni estudian ni trabajan. Es bastante. Es un 15% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Hay que culpabilizarlos? ¿Son los vagos de la provincia, los mantenidos, o son las víctimas? Son las víctimas de una crisis, de un sistema económico, de la crisis económica, de un sistema que no hace políticas públicas para que los chicos puedan seguir adelante con el estudio, con el trabajo y con toda la construcción de vida, digamos. O sea, si bien hay políticas públicas que son para la educación y la salud, no para la integridad de los jóvenes. Es decir, no para que consigan una vivienda, no para que se puedan comprar su primer auto. Un ejemplo cercano es de una amiga mía que fue a buscar un trabajo. Es madre soltera, 10.000 pesos en un trabajo de 8 horas. ¿Dónde dejas al nene? ¿10.000 pesos te alcanza para ir a comprar los pañales, la leche, pagar un alquiler, que en los alquileres de un lugar más o menos para que viva una mamá con un hijo no baja de los 7.000 pesos? Es complicado, o sea, está complicado todo, lo que lo ampara a los jóvenes. En el próximo programa te voy a desafiar a debatir un tema caliente, que es si tener un niño a los 18, 19 o 20... ¿te hace víctima o responsable? No me contestes ahora, lo seguimos después, porque es un tema espinoso.
Tenemos que cerrar con el último bloque de hoy, que es el tema del agua. Emilio, con Medio Ambiente, ¿qué nos trajiste, Emi? Bueno, muchas gracias, José, y al canal. Hoy la verdad es que estuve investigando un poco y profundizando en realidad un poco sobre el IPA. El IPA es un instituto con el que cuenta la provincia del Chubut y que entre varias tareas, la verdad que yo me sorprendí gratamente, es un instrumento que regula y otorga permisos a todo lo que hace la actividad acuífera o hídrica de la provincia. Y eso es muy valioso, muy importante a la hora de cuidar este recurso que se está volviendo cada vez más escaso en todo el mundo, ¿no es cierto? Hace poquito vi un documental sobre ciudades, metrópolis muy grandes del mundo que se están quedando sin agua, directamente, con problemas muy grandes. Como nosotros no tenemos ese problema por ahora, tenemos que cuidarlo. Pero tenemos ciudades con estrés hídrico, como Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Sí. Tremendo, con tremendo estrés hídrico. Por un ejemplo, hay varias. Exacto. Entonces, con bastante, digamos, razonabilidad y coherencia, se crea este instituto en el 2006 para dar cumplimiento a la ley 101 de la Constitución Provincial. Este el instituto, Emilio, ¿depende del gobierno, de la legislatura? ¿Es autónomo, autárquico? ¿Qué es? Es autárquico, sí. Es el a ver cómo explicarlo rápido. El grado de ser autárquico le da cierta independencia de gestión, aunque está totalmente vinculado a un montón de instituciones provinciales que también trabajan con el agua. El IPA trabaja con la gente que está relacionada a la generación de energía hidroeléctrica, que está relacionada a los riegos a gran escala, al uso de agua de empresas mineras, a uso del agua... Una agenda tremenda con subdirecciones y secretarías de mucha importancia, de mucha importancia. De hecho, otorga, ya que estamos en este tema que siempre para mí es candente en la provincia, otorga a las mineras el permiso de usar o no agua dulce. ¿Y cuánto? ¿Y qué les obliga a hacer estudios para ver si están igualados a los estudios que tiene el mismo instituto? ¿Me dejás meterte un bocado? Sí, claro. Quiero decir que el presidente del instituto, no sé si es el presidente, perdón en la ignorancia, Gerardo Bulacio, el responsable, es muy prominero y siempre tiene expresiones públicas a favor del manejo que van a hacer las mineras del agua. Y eso no me gusta, Emilio. No porque esté a favor o en contra de la minería, porque el que tiene que cuidar el agua ya está dándole luz verde antes de empezar a los más consumidores de agua. Es un gesto sospechoso. ¿Qué te parece a vos? Es una opinión personal, voy a dar. Sí, esta mía también, sí, personal, sí, no claro. De la mesa. No de la mesa. Uno también viene viendo esto y lo pone en una situación muy compleja, ¿no es cierto? Vale decir que esto es un dato que uno puede ir a la dirección de minería y está ahí. Chubut tiene en marcha 123 emprendimientos mineros, hoy y de hace más de 70 años. Es algo con lo que uno cuenta, es un instrumento. Digo esto porque parece que la minería, cada año que entra en debate, va a nacer en la provincia. La minería no nace con cada gobierno que empieza y hay muchas actividades mineras y que se realizan con cierta calidad de control. Por supuesto que el agua es un recurso que está por encima de cualquier otro recurso. Es un recurso que es muy valioso aquí y en todo el mundo y que, como decía yo, a mi criterio, el instituto no solo debería informar mucho más a los ciudadanos de la provincia, sino controlarlo más públicamente. Todos los ciudadanos de Chubut deberíamos conocer este tipo de institutos y de qué modo y en qué se usa el agua en la provincia. Pedirle presupuesto, pedirle autonomía, pedirle ciencia. Yo sé, porque tengo un colega en la universidad que trabaja allí, que me estuvo contando que no tienen fondos para hacer las inspecciones. Exacto. Las inspecciones es algo costoso hacer, porque hay que ir a ver la toma de un lago, hay que ir a ver el manejo de un riego en la meseta, entonces hay que llevar la camioneta, los técnicos, quedarse 2 noches, 3 noches, no sé. Tendrá gastos operativos importantes el instituto para cumplir con su rol. Sí, y eso lo pone en desventaja respecto a las mineras. Claro, la minera nunca va a tener problemas de dinero. Claro. Entonces, a la hora de controlar es complejo. Además, me parece que al momento de pedirle cosas al IPA, una de las cosas que deberíamos pedirle sería la cartografía de los acuíferos.
porque en realidad cuando se habla de mega minería en la meseta, se habla de utilizar, por eso Bulacios defiende la minería, porque dice que la utilización de agua es de agua no potable, es de acuíferos que son salinos probablemente, y esa es información sí. que también tiene el IPA. Ahí, ¿a qué altura están los acuíferos potables, y a qué, por ejemplo, el de claro. Sacanana, y a qué altura están los acuíferos que son más salinos? Hay una subdirección dentro del IPA, esto para que lo sepamos, ¿no? Es muy importante, que se encarga justamente de ese tema y trabaja con otro instituto provincial muy importante para nosotros, que es el IAC, Instituto Autárquico de Colonización. Tierra y agua. Tierra y agua, pero ellos, por alguna extraña razón, se dedican mucho también a esta cuestión de acuífera, que no es extraña, es porque cuando una persona va a comprar un campo quiere saber qué disponibilidad de agua va a tener para saber si puede producir, si puede... Eso está bastante bien aceitado. Yo he ido en persona al IAC y esto funciona bastante bien. Bueno, tenemos que cerrar, pero cuando desde Cátedra al Aire todos los programas decimos calidad del Estado, es esto, ¿no? Es pensar en los equipos técnicos que toma el IPA, cómo ingresa el personal del Estado, si es por política, por amiguismo o por concurso, porque el IAC o el IPA necesitan los mejores recursos para cuidarnos. Y el clientelismo allí... hace macanas nada más, allí y en casi todos los lugares. Chicos, gracias, no, gracias. Un placer escucharlos, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.